revisando imágenes de la cadena nacional que dio el presidente Piñera durante este fin de semana, específicamente hablando de las pensiones y del 20% de presupuesto que quiere aumentar, pero de forma gradual. Y para conversar acerca del aspecto técnico de esto, tenemos en la línea telefónica a Marco Kremerman, el jefe de Fundación Sol. Marco, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué le parece, para empezar, el anuncio del presidente? A ver, es como hemos visto en las últimas semanas, más bien un no anuncio, ¿no? Porque principalmente desde los primeros días, después del 18 de octubre, él planteó en términos de pensiones un reajuste en la pensión básica solidaria, que recordemos que es la pensión para todas aquellas personas que no cotizaron, nunca han cotizado en su vida, pero que tienen que demostrar que pertenecen al 60% más pobre, vale decir, no es universal. Desde los 110.201 pesos, que es el valor actual de esa pensión básica solidaria, hasta 132.000 pesos aproximadamente, que sería un aumento de un 20%. Recordemos que antes del 18 de octubre, de todas maneras, el proyecto de ley presentado por Sebastián Piñera a fines del año pasado ya incorporaba un reajuste de en torno a los 11.000 pesos de la pensión básica solidaria. O sea, después de casi un mes, con muertes, con heridos, con violaciones sistemáticas de los derechos humanos, son 10.000, 11.000 pesos más las que se ha puesto sobre la mesa. Entonces, ¿qué nos dice hasta el momento el gobierno, sin muchas claridades? Es que estaría dispuesto a ir un poquito más allá del 20%, con ciertas gradualidades, que es lo que dijo ayer en la cadena nacional. No está claro todavía cuáles van a ser esas gradualidades, cuánto más del 20% podría llegarse, pero aquí tenemos un problema de marca mayor, porque solo la línea de la pobreza para un hogar de una persona, que es un indicador ya lo más básico y precario, en Chile está casi en 166.000 pesos. Entonces hay que aumentarle inmediatamente en un 50% la pensión básica solidaria, cosa que fue aprobada por los diputados, pero que se estaría objetando porque los diputados en teoría no pueden presentar proyectos o indicaciones que comprometan recursos fiscales. Eso solamente, ese 50%, que es más del doble de lo que está proponiendo el gobierno, permitiría recién llegar a la línea de la pobreza. Y nosotros, si pensamos en un indicador un poquito más decente, que podría ser el salario mínimo, que hoy día está en 301.000 pesos, quedaríamos un poquito más, con ese 50%, recién sobrepasaríamos la mitad del salario mínimo. Entonces aquí lo que falta con claridad es establecer una hoja de ruta clara, un horizonte claro, y comprometerse con el país, primero con las pensiones no contributivas, que son las pensiones básicas solidarias, para que en un corto tiempo llegue un valor en torno al salario mínimo, y después con todo lo que es el pilar contributivo, donde lo único que escuchamos es que hasta el momento las AFP no se tocan. Da lo mismo los jubilados, pero las AFP no se tocan. Sí, que es una de las mayores demandas, digamos, de la población, ¿no es cierto? Y quería preguntar por lo siguiente. Ocurre que el ministro de Hacienda dijo esta mañana en Radio Cooperativa que obviamente esto se tenía que hacer con gradualidad, que fue también lo que dijo el presidente en la cadena nacional. ¿De qué tanta gradualidad podemos estar hablando y qué significa eso para las personas que necesitan realmente este aumento en la pensión? Claro, es que lo que pasa es que hay confusiones y contradicciones con lo que ha pasado en las últimas semanas. Porque acá, lamentablemente, no se hicieron cambios importantes durante 30 años y más. Por tanto, hablar de gradualidad, después de reconocer que las omisiones fueron profundas, es una irresponsabilidad. Claro, si es que no se quiere tocar el sistema de AFP, es más difícil conseguir recursos fiscales para hacer reajustes importantes en el pilar solidario, por ejemplo. Pero hay fuentes, ¿no? Chile tiene más de 26.000 millones de dólares en fondos soberanos, de hecho hay más de 10.000 millones de dólares invertidos 100% en extranjeros en un fondo de reserva de pensiones, que justamente como objetivo tiene el hacer frente a requerimientos o necesidades específicas del pilar solidario. Y por tanto recursos podrían gestionarse. También está el endeudamiento, que a pesar de que se ha deteriorado los niveles de endeudamiento del Estado en los últimos años, Chile tiene un endeudamiento absolutamente por debajo de lo que tienen los países de mayores ingresos en términos fiscales. Entonces, si es que hubiese convencimiento, convicción, una ruta clara, una política nacional para llevar a Chile a los estándares adecuado en términos salariales y en este caso de pensiones, sería muy distinto de presentar gradualidades pero no tener una hoja de ruta clara. Y al mismo tiempo, que es lo que no quieren tocar, si es que Chile cambiara su sistema y pasáramos a tener un sistema de pensiones ahora sí de verdad, de seguridad social, y dejamos este sistema extraño de cuentas individuales obligatorias, privados,
que administran las AFP, se liberarían recursos. ¿Por qué se liberarían recursos? Porque por primera vez se podría disponer sin expropiar los ahorros de las personas, sino que solo considerarle una lógica de seguridad social, se podrían disponer los innumerables y gigantescos ahorros que manejan las AFP, que son casi el 80% del PIB, una parte de ella para pagar pensiones, y eso ayudaría a mejorar las pensiones de quienes cotizan, las contributivas, que también están en el suelo, la mitad de ellas por debajo de los 150.000, 160.000 pesos, y al mismo tiempo poder hacer los ajustes en las pensiones no contributivas, que hoy día en un esfuerzo gigantesco la están presentando en torno a los 132.000 pesos y quizás con suerte en 140.000 pesos. Exactamente, entonces habría que ver cómo se va a implementar esta gradualidad, si es que efectivamente el gobierno tiene algún tipo de hoja de ruta para ver cómo avanza específicamente esta parte de lo que dijo el presidente en cadena nacional. Estábamos conversando con Marco Kremerman de Fundación Sol. Muchas gracias por atender nuestro llamado a esta hora.